continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, es un verdadero gusto estar con ustedes, comenzando la semana lunes 18 de diciembre. Un servidor, Ervin Bazán, desde los estudios de Bolivia Web TV, como todos los días, con información y actualidad. Bienvenidos a Bolivia News. La ministra de Salud anuncia que se procederá desde hoy con los despidos de médicos. El gobierno procede desde hoy, según lo indicado, al despido de los médicos que acatan el paro de actividades desde hace 26 días. Así lo anunció la ministra de Salud, Ariana Campero. La autoridad informó que se realizará una visita con inspectores del Ministerio de Trabajo a los hospitales para proceder a las sanciones. Vamos a ir a los hospitales a hacer los despidos respectivos, dijo Campero en entrevista con la red Unitel. Campero señaló que se analizarán los casos y aquellos que no sean destituidos del cargo sufrirán descuentos por cada día que no trabajaron. Son 17 días desde que el paro se declaró ilegal, entonces que vayan a hacer cuentas. Día no trabajado, día no pagado, agregó la ministra. Y en medio de este conflicto, los médicos cruceños ingresan en huelga de hambre. El paro médico, que hoy cumple 26 días, tiende a agravarse con la decisión de los farmacéuticos y bioquímicos de sumarse a las medidas de presión con un posible cierre de farmacias, inicialmente por 12 horas. Además, dando cumplimiento al ampliado de emergencia, los médicos de Santa Cruz han anunciado que hoy se sumarán a la huelga de hambre y lo propio ocurrirá en otras regiones. Asimismo, se anuncia la renuncia de especialistas en el transcurso de la semana. Orlando Barrios, presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz, confirmó que el sector ha decidido plegarse a las medidas en rechazo al artículo 205 del Código del Sistema Penal promulgado el viernes, pese a las protestas de los galenos y de los profesionales de salud que exigen que se los incluya en esta norma. Barrios adelantó que hoy se tiene prevista una reunión para definir las medidas de presión, entre ellas el posible cierre de farmacias en el transcurso de esta semana, medida que se cumplirá en primera instancia por 12 horas, aunque puede extenderse de forma escalonada. Por su parte, el presidente del Colegio Médico Departamental, Henry Montero, confirmó para hoy en la tarde la instalación del primer piquete de huelga de hambre en Santa Cruz y para ello, previamente, habrá una asamblea para definir quiénes ingresarán al ayuno voluntario. Damos un giro en las informaciones para contarles que el presidente Evo Morales Ayma envió un saludo al presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, que este domingo ganó la segunda vuelta en su país, logrando de esta manera su regreso al poder por los próximos 4 años. Felicitamos a Sebastián Piñera por el éxito de las elecciones. Aunque nos separan diferencias ideológicas, coincidimos en la búsqueda de un destino mejor para nuestros pueblos, escribió Morales en su cuenta en Twitter. El presidente agregó que espera que el mandatario ayude a reencaminar la deteriorada relación bilateral. Confiamos en que prevalecerá el reencuentro entre Chile y Bolivia, señaló. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Crece el flujo de viajeros y las empresas incrementan buses en la bimodal. Un hormiguero de viajeros con maletas y bolsones a cuestas pinta el intenso movimiento en la terminal bimodal de Santa Cruz. Allí, operadores de transporte terrestre interdepartamental dan cuenta de un repunte del tráfico de pasajeros que, como suele suceder todos los años en esta temporada de fin de año, activó el precio de la tarifa máxima emitida por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. Así, por ejemplo, en Flota Bolívar, una funcionaria que prefirió no ser identificada manifestó que ya se siente un mayor tráfico de pasajeros en la terminal y que debido a la gran demanda de viajeros tuvieron que reforzar su flota de buses de 16 a 24 para cubrir las rutas desde Santa Cruz hacia Cochabamba, Trinidad, La Paz y Yacuiba. Las vacaciones escolares y receso en las universidades de Santa Cruz y el comercio de ida y vuelta, que por esta época se presentan en poblaciones fronterizas con Brasil, Argentina, son también factores que, según los operadores del transporte interprovincial, dinamizan el tráfico de pasajeros. Y a 2 días de cumplirse la fecha tope dispuesta por el Ministerio de Trabajo para la cancelación del aguinaldo correspondiente a la gestión 2017, ya se empiezan a notar, según la jefatura de esta carrera en Santa Cruz, al menos 500 empleadores de 8.300 activos y en movimiento en la base de datos presentaron una plantilla que representa el cumplimiento de la obligación laboral.
La información corresponde al titular de la Jefatura Departamental de Trabajo, Rajif Echalar, quien recordó que este miércoles vence el plazo para el pago y que las empresas tienen hasta el 30 de diciembre para presentar sus planillas de pago, como lo establece el instructivo 136/2017 emitido por el Ministerio de Trabajo. Echalar señaló que los empleadores que incumplan la cancelación del beneficio navideño deberán pagar un segundo aguinaldo y se exponen a una sanción económica por infracción a la ley social. Según el titular de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Santa Cruz, Jorge Sweetcore, un 80% de las 370 unidades productivas asentadas en este espacio territorial pagó el beneficio económico a sus dependientes. Queridos amigos, es momento de revisar los principales indicadores de nuestra moneda nacional. Y volcamos la página para ocuparnos del deporte. Comenzamos hablando de los equipos paceños, que se reparten 3.6 millones de dólares. Los premios de Bolívar y Strongers, como campeones de la temporada, alcanzan los 3.600.000 dólares tras su clasificación a la Libertadores. La Academia Paceña recibirá una compensación de 250.000 por el título de clausura. Concluido el torneo clausura, la Liga Boliviana terminó de repartir los restantes 6 cupos para la Copa Libertadores y para la Sudamericana de la gestión 2018. Strongers, Bolívar, Wilstermann y Oriente Petrolero disputarán el torneo internacional más importante de nuestro continente, mientras que Blooming, Guavirá, San José y Nacional Potosí, el segundo más destacado de la Sudamericana. Los planteles nacionales conocerán sus rivales en el sorteo de la Conmebol, que se realizará el 20 de diciembre en Luque, Paraguay. De acuerdo a la escala de bolsas económicas de la gestión 2017, así se repartirán el dinero los clubes clasificados. Copa Libertadores, Bolívar 1, Strongers, 1.800.000 dólares. Zona de grupos como Bolivia 2, Bolívar 1, 1.800.000 dólares. Zona de grupos Bolivia 3, Wilstermann 400.000 dólares. Segunda fase, Bolivia 4, Oriente 250.000 dólares. Primera fase preliminar, en caso de no avanzar, recibirá 100.000 dólares adicionales. En la Copa Sudamericana, Bolivia 1, Blooming, 250 mil dólares. Bolivia 2, Guavirá, 250 mil dólares. Bolivia 3, San José, 250 mil dólares. Bolivia 4, Nacional Potosí, 250 mil dólares. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia en Bolivia, lunes 18 de diciembre. Que tengan todos un excelente resto de jornada. No olviden compartir este noticiero en sus redes sociales. Chao a todos. Bolivia News.